Pues qué pasó, Banduchis Gamer, yo soy Hydracon y vamos a darle este juego que es el de Avengers, que se lanzó la beta. Vamos a probarla porque parece un juego prometedor, pero con muchas correcciones. Muchas correcciones. Es un título que podríamos comparar juegos como a mí, no ven a decir que no, que yo estoy diciendo algo que no es. Se me hace como un juego parecido al de esos juegos como Dauntless, como vaya, ese dicho. Nunca conozcan a sus héroes. Vamos a escuchar un poquito de la historia. Bueno, lo hice y fue ¡asombroso! Los Avengers eran todo lo que imaginaba. ¡Hola, San Francisco! Thor, Tony, revísenlo. Ahora. No te retrases. Pues es un juego como, como Dauntless, como Destiny. Pues, ¿sí? Es obvio, dejé que me alcanzaras. Como Titanfall, que tiene sus historias, parece un juego de Dauntless más o menos. Te llevo ventaja. Intenta despejar una vía en el puente. Sí. ¡Ya! Y aquí empieza en un caos de unos robots y unos soldados enemigos, no se defienden. Ustedes no son dignos. Gráficamente se ve bien, no se ve muy mal, no se ve no se ve nada mal. Creo que ese es el juego que se debe haberse visto en su momento de lanzamiento de Division, cuando fue criticado por sus gráficos, creo yo. A lo mejor va a decir gente que no. Y bueno, pues el juego es así. Thor, gracias por la ayuda. Tenemos civiles atrapados detrás de esas barricadas. Entendido. Quédense atrás. Me encargaré de ellos. Y así vas avanzando. Y aquí tengo que romper este muro para atravesar. Esto será divertido. Y bueno, pues aquí ya nos están enseñando a jugar. Que apriete gatillo izquierdo. Y gatillo izquierdo. Aquí nos enfrentamos. No me dijeron sus nombres. Momento, esas armas son de Shields. Llamaré a la comandante Hill. Cap, atacaron hoy por una razón. Los Ebrus. Me quedaré en el Quimera hasta que averigüemos qué está pasando. ¡Ayuda! ¡Por favor! Me hubiera gustado. ¿Estás herido? No, solo atrapado. Por suerte para ti, soy muy poderoso. Gracias, Thor. Ve a un lugar seguro. Me hubiera gustado que el título hubiera sido como... como un que tuviera algo relacionado a la historia que vimos en las películas, ya que últimamente no hemos visto mucho de la de anime o caricaturas en relación al juego. Y bueno, pues esto, así empezó el juego. La verdad es que está interesante esa interacción de voces, como que estás peleando y interactúas con el entorno de lo que está pasando aquí. Aquí empiezas a hablar con los demás Vengadores. Pero, repito, esto de que el armamento es de Shield, ya sabemos quién es Shield, donde técnicamente el que reunió a todos los Vengadores con el comandante, se me fue el nombre, Samuel L. Jackson, no sé eso qué era. Lo que no me gustó es de que a lo mejor pues aquí no respetaron las voces de los... Primero ya sabíamos que no habían respetado el skin. A lo mejor más adelante se liberan de los personajes de Chris Evans, de Tony Stark, de este, se me fue su nombre, de los Avengers. Y escudos, adorable. Y ahí vemos cómo atacamos. Como... no sé, Elizabeth Olsen, Tom Holland,
Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Chris Hem. Hemsworth, perdón, es que no sabía cómo pronunciar. Chris Hemsworth. Y bueno, pues aquí los tenemos, ¿verdad? Es que hubiera estado chido que respetaran estos personajes. Pero bueno, aquí pues como que hay una cierta incongruencia, ¿no? Y luego ya salen esos güeyes volando. Y de estar con Thor, ahora te vas a manejar a Iron Man, ¿no? Acabamos de recibir confirmación. Un convoy de SHIELD que siento que es el más simple, el que menos me agradó. Se le acaban sus poderes muy rápido. Son importantes. Lo que tú digas. Y la verdad es que como dije a Iron Man, lo hicieron más como si fuera Spider-Man, más decir chistes tontos que ser sarcástico, irónico, vanidoso, egocentrista, como nos mostró que era. Pues vaya, como lo interpretó de alguna manera Robert Downey Jr., que lo hizo muy bien, un muy buen personaje, una muy buena imagen a Tony Stark en este caso de amor. Pero bueno, así está la historia. Y pues nada más disparamos un ¿fue el extra de película barata que me disparó? ¿Oyen la voz? Soy el medio acá, ¿no? No soy el decente. El convoy lleva prototipos clasificados de SHIELD. Y supone que ese güey se está quemando y desapareció de repente, ¿no? Pues les digo, el juego está bueno, la salida no es mala. Pero ahorita sales del área y ya me dice que ya me tengo que regresar. Repito la escena. Y y otra vez, ¿no? Repetir lo mismo. Y disparos normales, ¿no? Aquí a lo mejor en este caso la problemática es apuntar, pero no de dificultad. Los idiotas ya deberían estar huyendo a estas alturas. Escuchen su voz, parecida como la voz de Spider-Man de un jovencito, no le queda Iron Man, la verdad es que no. Iron Man, o sea, sí tiene bonitos, pero no es como que tan. O sea, vean cómo hace sus disparos más como que. Más como un tipo baile. Que lo que debería de ser Iron Man. Entonces, así está el asunto con Iron Man. Y este intro, pues empiezas jugando con todos. Es como el tutorial de. Todo está de maravilla. Ojalá que estos tipos no tengan. Retiro lo dicho. Tienen tanque expulsar. Bueno, ya de ahí. Cap, esa nave no está lista para volar. ¿Por qué se mueve? Alguien inició los protocolos de seguridad. El piloto automático del Quimera tiene el control. Esto huele a robo. Necesitarás refuerzos. Negativo. Aseguren el puente. Las armas no pueden entrar a la ciudad. Recibido. Te toca, Bruce. Sí. Nada que ver con Scarlett Johansson, la Black Widow. ¿Y Hulk? Pues más o menos, ¿no? Aunque este Hulk. No sé. Bruce Banner bien, Hulk no tan bien. Agarra este güero y lo empieza a soltar como y con él mismo mata a los demás. Que eso nos recordó la escena de Loki, ¿no? Cuando al final de cuando van a agarrar a Loki en la película de los Avengers, que se azota a Loki. Entonces qué
agarra piedras y las avienta, pero algo que no pudo hacer este muchachón de Tony Stark vino a hacerlo Hulk, ¿no? Él siempre quería dispararles así, esquivar sus balas, por lo que parece. Me costó trabajo porque, pues, yo estoy buscando quién me está disparando porque no veo a nadie. Y de repente brinqué y dije, ay, güey, si me caigo, ja. Entonces repite esta escena. Y pues me aviento como cual vil loco, brincando, unos loquitos. Me agarro del camión. Ah, como con un impulso. Yo no sabía que tenía que hacer eso. Y luego aquí brinco y dije, ay, güey, se me acabó el piso otra vez. Pero, güey. Entonces repetimos la escena. Entonces los puntos rojos son los que te señalan dónde saltar. Si no avanzas ahí, pues no avances simplemente. Y ahí ya sé que es un botón para caer y madrearlos a todos, ¿no? Entonces, pues, no es algo así como que dijéramos, wow. Y luego esta parte, que ya lo habíamos visto en bastantes juegos de este mismo género. Inclusive el más reciente que jugamos que hace eso mismo de subirse entre las paredes es el de Star Wars Jedi Order Fallen, en el que tienes que aventar entre las paredes para avanzar y bueno, pues aquí llega, ¿no? ¿Qué huele? ¿Qué pasó? ¿No se agarró de la pared? Entonces otra vez repetir. Yo no, la verdad es que esto como que siento que sinceramente a mí no me agrada. No siento que esté bien. Yo, o sea, por eso les comento. A mí esta parte no. Dije, pues bueno, entonces quiere decir que tiene salto derecho. Ahí está, ¿no? Y otra vez, aquí a la izquierda. Un camión. Entonces, esas dos veces a mí se me hizo repetitivo y sin sentido, ¿no? Como si dos veces se hubiera salido en la misma situación. Eso está. Considero que eso está bien. Considero que eso está bien, aunque ya saltamos dos veces, una tercera ocasión. Y luego este güey tratando de destruir más el puente, pues como que si el puente de por sí ya está en ruinas y tú ya haces esos golpes, como que no hay que volver a saltar mal. Entonces son detallitos y les comento porque ya el juego en sí, pues ya escoges tu personaje y gran parte del inicio del juego es que se separan los Avengers y el primero que está al que manejas sin lugar a dudas es a por gran parte de las primeras misiones con una chava que se me olvidó su nombre, a ver si la vemos. Este sale al principio del juego, que también es mutante, ya técnicamente son mutantes. Entonces ya está raro, ¿no? Este, porque por ejemplo Black Widow pues no es mutante. Thor no es mutante. Iron Man no es mutante. Aquí el único mutante sería Hulk, ¿no? Y eso pues por una cuestión. ¿Qué rayos pasa allá arriba? No estoy seguro. Parece que el reactor está fallando. Veo lecturas extrañas en los monitores como si nos atrajeran. Capitán América puede ser uno de los pocos mutantes. Porque fue modificado genéticamente, al igual que Hulk. Nat, va a destruir la ciudad. Repítelo, Cap, tengo problemas para escucharte. Nat, ¿me recibes? Me gusta la vida de Capitán América. Todos los superhéroes, todos los Avengers tienen este golpe con A, con Y y B, o lo que vendría siendo cruz en el PlayStation, cruz y círculo, para hacer este golpe de remate, ¿no? Que con enemigos como estos, pues como que no tiene sentido, debería de ser más bien como para jefes, ¿no? Y bueno, pues así empezó el juego. Al final de cuentas explota no sé si se llama Shell, la nave, no sé cómo se llama. Y juzgan o los venden en una corte. Los juzgan y les dicen que ya no tienen que estar, tienen permiso para hacer Avengers. Esas cosas verdes no sé qué sean, me causan curiosidad. Y aquí por ejemplo me dice, manténlo como a él, para hacer eso.
típico de juegos ya anteriores, ¿no? No sé, Star Wars, Lord of Fallen hacías eso, en juegos de otros golpes. O sea, no sale una temática que ya conocemos, una temática ya muy vieja, no sale de lo mismo. Un poquito incómoda la cámara, en cuanto al movimiento de tu personaje, porque no es una tercera persona trasera, sino es varía, ¿no? Por ejemplo, aquí está de perfil, ya se va enderezando según las cosas. Pero bueno, esto es el juego, la reseña que vimos de la beta de Avengers. La verdad es que no está mal, no está bien. Yo le pondría un 7, un 8. Un juego, pues, muy bueno. En fin, nos vemos a la próxima. Yo me despido, soy Dracon. Bye bye, felices juegos. Bueno, aquí termina otro video de GamerMex. Recuerda suscribirte, darle like y ver más videos. También ponte en contacto en las redes sociales. Yo soy Marlene Block y hasta la próxima.